Museo de Historia y Naturaleza acá en Deró. Y bueno, los invito a que lo conozcan, a que conozcan nuestra historia y de la mano de Fabián Sierra, por supuesto. Vamos. Vamos. Que nos recibas aquí en el Museo de Deró y que nos abras las puertas un día domingo, te lo agradecemos de antemano. ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de este municipio? Bueno, el museo está a cargo de la Dirección de Cultura. Yo soy el director de Cultura del municipio desde diciembre de 2015. Y bueno, es un museo que se inauguró para el centenario de la autonomía del distrito. En Deró se conmemora el aniversario de la autonomía, diferente a por ahí a otras ciudades que festejan o conmemoran la fundación de la ciudad. En este momento la autonomía de Deró ya lleva 113 años y bueno, para el centenario, con la ayuda de ese gran museo que hay en Pigüé y con la gente que estaba en ese momento allí, se pudo armar este museo, que desde nuestra gestión hemos tratado de mantenerlo y de hacerlo crecer. En este momento, en esta sala, que es una de las 5 salas que tiene el museo, tenemos un sector que inauguramos nosotros por pedido del Consejo Deliberante sobre Malvinas, porque tenemos dentro de nuestro distrito varios veteranos de Malvinas y un mártir de Malvinas fallecido en el crucero General Belgrano. Podemos ver la letra manuscrita del soldado Díaz cuando estaba por embarcar, y es la última carta que le escribió a su familia. Está de puño de letra y está también digitalizada para la gente que por ahí no entiende la letra. Y bueno, tiene cosas realmente muy interesantes y que a través del tiempo ha dejado una herida que queda abierta no solamente en la familia del soldado, sino en toda la comunidad. Qué bueno, habla un poco de la generosidad de la familia, ¿no?, de este soldado que haya entregado este testimonio que es tan valioso para el acervo cultural de la comunidad y poder compartirlo con todos a través de la función del museo. Sí, sus padres y sobre todo sus hermanos están presentes en cada acto. Ellos primero estuvieron donando sus cosas para que permanezcan, en vez de tenerlas ellos repartidas entre distintas familias que son sus hermanos, decidieron donarla a la escuela número 10, que es la escuela donde asistió el soldado. Y hace un par de años la gente de la dirección de la escuela decidió que era un lugar más visible este y donde podía estar mejor conservado inclusive. Así que permanecen algunas copias en la escuela número 10, pero la mayoría de las cosas están aquí. Y bueno, no solamente del soldado, sino también algunas cuestiones vinculadas a notas periodísticas a los veteranos de guerra. Y uno de nuestros excombatientes en su momento fue muy mediático, porque la revista Gente, no sé si ustedes recordarán, en plena guerra hizo una nota de varias páginas sobre una carta enganchada en una bomba. Y cuando pudieron, cuando esperaron que el viento separe esa carta que estaba enganchada a la bomba y no la podían leer, era una carta de la familia de alguien de Deró a su, era una hermana, ¿no?, a su hermano que estaba en ese momento en Malvinas y que hoy vive entre nosotros. Y bueno, el autor de esa nota para la revista Gente, Casanseu, estuvo aquí en Deró, se reunió con la familia, recordaron mucho ese suceso. Y nosotros en un televisor rotativo tenemos esa entrevista que fue hace unos 4 o 5 años, que también es muy interesante de ver para la gente que visita el museo. Una decisión más que acertada, y también la decisión de ustedes de hacer como una pequeña semblanza de las distintas localidades que conforman el distrito de Deró para que quien venga tenga un panorama de cómo se compone este distrito. Sí, en este salón tenemos la ubicación geográfica, están las localidades con su historia. Por el distrito de Deró cruzan muchos ramales del ferrocarril, ya todos en desuso, salvo el troncal que viene desde Bolívar hacia aquí y que se usa solamente para carga de la fábrica de aceite grande que tenemos aquí en Deró, que es la industria de mayor envergadura que tiene nuestro distrito y que saca su aceite crudo hacia Bolívar y luego hacia el puerto de Bahía Blanca. Así que bueno, esas redes históricas
de trenes hicieron que haya varias localidades en el distrito. Muchas de ellas todavía conservan alguna escuela primaria, otras solamente el casco viejo de la estación. Y bueno, varias localidades aportan su cantidad de habitantes, como Salazar, que tiene 3.500, Arboledas, que tiene alrededor de 1.000, y después otras más pequeñas con 150, 200 habitantes. Pero bueno, la idea es que todas las localidades tengan su importancia dentro de este museo. Un museo no solamente histórico, sino que también aparte comparte, digamos, con la biología también, sí, dentro de sus salas. Sí, sí, tenemos una de las salas que es la sala donde tenemos restos fósiles que fueron encontrados en nuestro distrito y que la gente de paleontología aceptó que estuvieran aquí, pertenecientes a la época cuaternaria. Bueno, son en alguno de ellos, la parte final de esa era, de algo así como 10.000 años de antigüedad. Bueno, la actividad cultural es súper amplia dentro de las comunidades. Contanos cómo estás trabajando desde tu área. Bueno, nuestra área en alguna medida forma parte de una especie de consorcio que hemos armado con 14 municipios que arranca el 25 de mayo, 9 de julio, Carlos Casares, Pehuajó, Carlos Tejedor, Rivadavia, hasta Guaminí, Saliqueló. Deró es un poco el núcleo. En este momento tenemos la presidencia de esa región de los vientos, como la hemos denominado, y tenemos el desafío cultural Barlovento, que nuclea a más de 30 disciplinas de todos los municipios que te mencionaba. Y bueno, además esas reuniones mensuales nos sirven para hacer intercambios y demás. Nosotros en pandemia, durante 2020, a partir de julio de 2020, en el momento más cerrado de la pandemia, teníamos el canal de comunicación a través de la página de Facebook de Cultura y comenzamos con algo muy novedoso que muchos municipios lo hicieron al año siguiente, que fue las transmisiones online desde la sala municipal de actividades artísticas, ¿no? Y durante vacaciones de invierno de 2020 hicimos todos los días, 16 días seguidos, distintas transmisiones, y eso prendió tanto que después lo seguimos en agosto y llegamos a hacer, entre espectáculos nuestros, actos escolares, Día del Niño, Día de la Primavera, todo online para que la gente lo vea por streaming y en alta definición, llegamos a hacer más de 40 transmisiones. O sea que si Mahoma no va a la montaña... Hacíamos en ese momento, recuerdo, con el personal que empezaba a tener autorización para ir a trabajar y con todos los barbijos y todas las medidas, hacíamos delivery de libros desde la biblioteca, que también la biblioteca pública está a cargo de la Dirección de Cultura. Así que se trabajó muchísimo. El festival que llevaba 41 años ininterrumpido, el Festival de la Fortinera, se interrumpió en 2021, porque en enero de 2020 lo pudimos hacer, todavía no estaba la pandemia entre nosotros, empezó en marzo. Pero en enero de 2021 el protocolo no lo permitía. Y para equilibrar la falta del festival mayor, que nuclea a veces hasta 25.000 personas, hicimos 14 plaseadas barriales en todas las plazas de la ciudad, que hubo que hacer un trabajo en conjunto con todas las áreas, especialmente servicios eléctricos, porque muchas de ellas no tenían instalado un pilar de electricidad como para la amplificación. Así que bueno, atomizamos un poco lo que en otros veranos hacíamos con el Festival Grande o con las plaseadas y fuimos a todos los barrios con música de nuestros propios artistas, ¿no? Porque todavía no se permitía la llegada de artistas de afuera. Un poquito en qué consiste esta fiesta de la Fortinera, que tiene tanta trascendencia más allá de las fronteras del propio distrito, y cuáles son los otros eventos de importancia que a lo largo del año se llevan a cabo. Bueno, tenemos uno de los televisores que está con imágenes rotativas y con sonido propio durante los horarios que está abierto el museo, donde contamos un poco la historia de la Fortinera, que empezó en 1981 y que se fue realizando en distintos lugares hasta que se instaló en la década del 90 en el Parque Ingeniero Martín, en el anfiteatro que se levantó allí. Y hoy en día, desde hace ya varios años, incluso con nuestra gestión, le dimos un toque internacional porque hasta ese momento, hasta 2016, no había venido ningún artista internacional, sí de los más importantes de Argentina. Estuvo el español Alex Ubago, el año siguiente, el venezolano Carlos Baute,
Y después, bueno, la disparada del dólar nos impidió seguir trayendo artistas internacionales, pero siempre han venido de los artistas más reconocidos de nuestro país, de todos los géneros musicales, porque antes comenzó siendo solamente folclore y ahora el folclore es la música predominante, pero también traemos otros géneros musicales. Y bueno, se arma algo muy lindo en el parque durante 3 o 4 días a veces. Los patios de comida son algo tradicional, la gente de la zona viene a disfrutar el asado con cuero, que es tradicional para aquella época, para enero. Y bueno, tenemos una anécdota que pinta de cuerpo entero la Fortinera y lo que significa para la gente de Deró. Una noche en 2018 estábamos por comenzar el festival, que empieza puntualmente a las 9 de la noche con las plateas gratis y por orden de llegada para que todo el mundo pueda estar en la primera fila si quiere llegar temprano. Y eso garantiza que el público, que el artista que comienza el festival arranque con muchísimo público, ¿no? Y vino un vendaval media hora antes, viento, lluvia, se inundó todo y se suspendió. La gente de sonido es la que marca en qué momento no se puede seguir por cuestiones de seguridad. Y bueno, toda la gente, la que estaba llegando al parque, se tuvo que volver. Y el temporal duró hasta las 10:30 de la noche. A las 11 de la noche, noche estrellada, tranquila. Bueno, con la esperanza de que se seque todo para seguir al día siguiente, tratando de rearmar la grilla. Y teníamos unos artistas que estaban alojados en un hotel de aquí y teníamos que llevarle la vianda desde Bomberos, que hace sus grandes asados, ¿no? Así que pasamos por la carpa de Bomberos esperando encontrar lamentos. Y dice, te guardamos la vianda, dice, porque ya no queda nada. ¿Cómo que no queda nada? No, dice, la gente empezó a venir en auto porque ya tenían pensado que no iban a hacer de cenar en su casa y se llevaron una vaquillona con cuero completa. Son arriba de 900 porciones. Así que, bueno, la cuestión tradicional de la Fortinera para nuestra gente es algo que, por lo general, a esta altura del año ya saben qué fecha es la que está programada la Fortinera y de esa manera arman sus vacaciones de verano porque nadie se la quiere perder. Uno de los momentos también muy especiales ocurre en noviembre, con los primeros calores. Tenemos una carpa para 3.000 personas en la localidad de Arboledas y se hace la fiesta regional del cordero. Algo más de 250 corderos en fila, es un espectáculo realmente muy hermoso de ver. Y bueno, muy económico también, con un precio especial para los residentes en esa localidad tradicional, que está en uno de los extremos del distrito y que tiene una fuerte corriente inmigrante de alemanes del Volga, húngaros, polacos, muy cercana a lo que es lo mismo en Coronel Suárez. Así que bueno, esa es una de las fiestas principales. También la fiesta del Festival Salazarense, que se hace en febrero, a fines de febrero, en la otra localidad que tiene una gran cantidad de población, ¿no? Tiene más de 3.000 habitantes y allí se hace el Festival Salazarense. Entre 3.500 y 4.000 personas asisten en un predio muy hermoso que tiene Salazar. Y también es una sola noche, pero es algo parecido al festival, al Festival Fortinera, donde tenemos patios de comidas, tenemos a los artesanos de todo el distrito allí y mucha gente que viene a reservar su lugar también para comidas rápidas o para reventa, que hacen una especie de mini shopping por esos días, ¿no? Y vienen a veces de lugares muy lejanos, ¿no? De Buenos Aires, de Rosario, gente que va recorriendo esos festivales y que conoce las fechas que manejamos para cada una de nuestras localidades. Tenemos la fiesta del sabor alemán en Arboledas, que rescata las recetas de las abuelas que queremos que no se pierdan. Arboledas.
largo del año, otra de las cosas tradicionales que hemos creado desde nuestra gestión en 2016 es un recorrido por todas las localidades y con una base en el teatro principal, en la Sala Municipal San Martín, en vacaciones de invierno, donde todos los días de vacaciones de invierno, contando los 3 fines de semana y los 10 días hábiles del medio, tenemos espectáculos gratuitos para toda la familia, apuntando a los chicos, y esos mismos espectáculos se reparten en las localidades. Deró es como una mujer coqueta que se quita edad, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a Hipólito Yrigoyen, que se creó hace muchísimo menos, ¿no? El distrito tiene unos 60 años, 70, y sin embargo, cuando Henderson, que es su cabecera, festeja los años, es más vieja que Deró. Y en realidad no es más vieja que Deró, es más nueva la ciudad. Pero Deró festeja la autonomía, no la creación del distrito. Y no la creación de la ciudad. Y la ciudad tiene la particularidad de que cuando se crea el Ferrocarril del Sur y se van haciendo las estaciones, eran a 25 kilómetros una de otra. Y Pirovano y La Larga están a 25 kilómetros, están a los dos extremos de Deró, Deró en el medio. Cuando van a expropiar las tierras para el trazado, Emilio Deró, con un hermano de Godofredo Deró, famoso escritor, tenía la estancia en las 10 lagunas y un triangulito le quedaba del otro lado de la vía. Entonces dijo, yo no les cobro, pero quiero una estación que se llame Deró a cambio de no cobrarle. Al ferrocarril le salía más barato hacer una estación y no le molestaba tener el reabastecimiento más rápido. ¿Y qué hizo Emilio Deró con ese triangulito que quedó del otro lado de la vía? Lo loteó y por acá pasó un visionario como el italiano Pablo Guglieri, que compró esos lotes grandes, hizo terrenos más chicos, se instaló su propio chalet aquí y rápidamente empezaron a llegar familias, apellidos que todavía están en Deró, y en poco más de 10-12 años esto creció tanto que llegó a ser más grande, rápidamente más grande que La Larga, más grande que Pirovano. Y bueno, con gestiones en La Plata muy intensas y con argumentos muy sólidos, se logró que Guaminí se diera tierras, que Pehuajó se diera tierras, que Bolívar, que era el que más se resistía, también se diera, y pasamos porque pertenecía a Bolívar esta estación, ¿no? Se llamó Caseros durante mucho tiempo y después hubo un hecho pintoresco que hizo que nos olvidásemos lo más rápido posible de que esto se llamaba Caseros. El Banco Nación, cuando la ciudad era todavía muy incipiente, había obviamente todas calles de tierra y edificios muy bajos, grandes corralones había para la gente de campo, porque en la región había familias en todas las chacras, ¿no? Y el Banco Nación mandó una infraestructura enorme para Caseros, y en vez de llevarla al Caseros del Gran Buenos Aires, la trajeron para acá. Así que tenemos un banco que recién hoy encaja dentro de lo que es la ciudad. En su momento era un monstruo comparado con el resto de las cuadras, y bueno, de ese momento dijeron, no podemos tener dos Caseros demasiado cerca, a 400 kilómetros de distancia, así que esto, claro, el nombre de la estación pasó a ser el nombre de la ciudad y también del distrito. Esta corriente inmigratoria de la que vos hablabas, veíamos resumido en un monumento que tienen con las banderas, la verdad que es muy creativo, nos llamó la atención. ¿Cuáles de esos países fue lo que aportó más cantidad de habitantes? Italia y España, sin duda. Italia y España se llevan, yo creo, el 85% de la inmigración o más. Después tenemos algunos británicos, algunos franceses, algunos turcos, y bueno, del lado de Arboleda, alemanes, y húngaros y polacos. Muchas gracias, Fabián. No hay por qué.